Hola, en este video les voy a mostrar paso a paso cómo pueden hacer este brazo robótico impreso en 3D que funciona con un Arduino y servomotores. Algo muy especial en este brazo es que podemos controlarlo en una interfaz que nos brinda varias opciones. Podemos guardar posiciones y luego reproducirlas de forma continua. También podemos exportar las posiciones que hayamos programado y luego importarlas. Espero que les guste y comencemos. Para hacer este brazo, empecé con el diseño 3D. Aquí pueden ver una simulación de cómo se mueve el brazo robótico antes de llevarlo a la realidad. En la descripción de este video les dejaré un enlace para que puedan descargar las piezas en formato STEP, por si quieren hacer modificaciones al diseño. En la descripción también está el enlace para que descarguen los archivos STL, para que impriman las piezas directamente. Vamos a iniciar con el montaje del brazo. Primero, tomé un puerto jack DC con rosca y le soldé unos cables con conectores. Este lo voy a insertar en la base como se ve en el video y lo ajusto con su tuerca. Para este proyecto usaremos un Arduino Uno. Lo conecté a mi laptop y subí el código que hice previamente, el cual también lo encontrarán en la descripción. Este código permite controlar varios servomotores conectados a una placa Arduino a través de la comunicación serial, enviando comandos que especifican qué servo mover y a qué posición. Vamos a atornillar el Arduino a la tapa de la base con unos tornillos pequeños. Lo colocamos debajo de la base de esta manera y lo atornillamos con dos tornillos M3 de 12 milímetros. Voy a conectar unos cables a un servo MG995 para luego conectarlo al Arduino de esta manera. A continuación, voy a colocar el servo en la base y lo aseguro con tornillos M3 de 12 milímetros y arandelas. Ahora voy a colocar un servo en el eje de la base, como se ve en el video. A continuación, le voy a atornillar este adaptador negro que corté previamente para obtenerlo de esta manera. Voy a atornillar estos adaptadores de plástico en los extremos de esta pieza, que es el antebrazo. Lo inserto en la base y lo aseguro con un tornillo. A continuación, vamos a usar los servos MG90S, pero las piezas también son compatibles con los servos SG90. Voy a colocar un servo de esta manera en esta pieza blanca que es el brazo, y pasamos el cable por el orificio interno de la pieza. A esta otra pieza le voy a atornillar este adaptador negro que corté previamente para obtenerlo de esta manera. Los adaptadores y tornillos vienen juntos a los servos, en el mismo paquete. Pasamos el cable de un nuevo servo por el brazo y atornillamos el servo a la muñeca. Vamos a colocar un servo MG90S en la base de la garra. A uno de los engranajes le vamos a atornillar un adaptador para luego insertarlo en el servomotor. Voy a insertar una tuerca autoblocante M3 en la parte inferior de la base y atornillamos el otro engranaje asegurándonos que no esté muy ajustado pero tampoco muy flojo. De esta misma manera vamos a colocar tuercas a las piezas para posteriormente atornillarlas entre ellas. Para todo el mecanismo de la garra estoy usando tornillos M3 de 16 milímetros. Se pueden guiar del video para armarlo correctamente. Ahora voy a colocar la tapa con dos tornillos de 12 milímetros. Como pueden ver, el mecanismo de la garra funciona correctamente. Vamos a colocar un adaptador en la base de la garra y lo aseguro con sus respectivos tornillos. Voy a pasar el cable de la garra por el conducto del brazo, de esta manera. Insertamos la garra en la muñeca y atornillamos.
Hay que tener en cuenta que inicialmente los servos tienen que estar en su posición neutra, que es 90 grados. Voy a acomodar todos los cables que salen del brazo. Inserto un servo MG995 y lo aseguro con tornillos M3 de 12 mm y arandelas. A continuación, vamos a pasar todos los cables por el conducto del antebrazo. Para sacar los cables por la parte inferior, nos podemos ayudar de unas pinzas, como se ve en el video. Juntamos el antebrazo con el brazo, los aseguramos y acomodamos los cables que llegarán hasta la base. Estos son unos cables que preparé previamente para facilitar las conexiones de los servos. Pueden ver los pines para la alimentación, pines para los puertos digitales y en el otro extremo los espadines donde conectaremos cada servomotor. Para este proyecto me estoy guiando de este diagrama, que muestra todas las conexiones entre los componentes. Vamos a continuar conectando todos los servos a los cables que nos sirven de extensión. Ahora voy a pasar los cables por el hueco que tiene el eje de la base. Acomodamos los cables en el compartimiento. Colocamos la tapa y la aseguramos con un tornillo M3 de 12 mm de cabeza avellanada. Conectamos los cables de los servos a la alimentación y a los pines digitales del Arduino. Las conexiones deben ser iguales al del diagrama. Insertamos el eje en la base y lo atornillamos de esta manera. El brazo robótico está casi listo. Voy a insertar las 5 patas a la base para que tenga estabilidad. Para alimentar todo el brazo voy a usar este transformador de 5 voltios y 3 amperios. Y como pueden ver, tiene un conector jack DC. Conectamos el transformador al brazo robótico y al tomacorriente. Inmediatamente podemos ver cómo el brazo se mueve a su posición neutra. Voy a conectar el Arduino a mi laptop. De esta manera ya podemos usar nuestro brazo robótico. La interfaz para controlar el brazo la hice en Processing. En la descripción les dejaré un enlace para que descarguen directamente la aplicación en su computadora. También les dejaré el código por si quieren hacer modificaciones o ver cómo funciona. Esta interfaz gráfica nos permite controlar el brazo robótico manualmente mediante las barras que vemos en el centro. En la esquina superior izquierda podemos seleccionar el puerto donde está conectado el Arduino. Podemos ver otras funciones como guardar movimientos, reproducir movimientos y detenerlos. Además, tenemos una barra deslizadora pequeña donde podemos controlar la velocidad a la hora de reproducir los movimientos continuamente. Podemos ver que en la derecha hay más botones, los cuales nos permite exportar posiciones que hayamos guardado, para luego importarlas simplemente seleccionando el archivo que guardamos. Por último, tenemos el botón de resetear, el cual borra todos los movimientos guardados para poder iniciar desde cero. Ahora sí podemos disfrutar de nuestro nuevo brazo robótico. Espero que este video te haya sido útil o interesante. No olvides darle me gusta y suscribirte si te gusta lo que comparto en este canal. De esa manera me ayudas a llegar a más personas. Escríbanme en los comentarios qué les pareció este brazo robótico y si tienen alguna duda, recomendación o aporte al proyecto. Espero verlos en un próximo video. Adiós.